Navarro nuevamente. Estoy muy, muy emocionado, como siempre digo en mis videos, estoy animado porque en esta oportunidad nos encontramos en Little City Rocks. Es un lugar, un mini parque que se encuentra acá en Idaho, muy, muy lindo, donde hay mucho roquerío, como pudieron ver en las fotos al iniciar este video. Y hay algunos riachuelos, un poco de naturaleza, árboles, etc. Va a ser muy entretenido esta jornada aquí juntos, y vamos a darle énfasis principal a los lentes que yo más suelo usar en fotografía de paisajes, que son el 16-35 y el 70-200, y convencerlo a ustedes que estos son los rangos que más se ocupan en fotografía de paisaje. Yo diría que el 90% de los fotógrafos de paisaje ocupan estos rangos, sin menospreciar el rango medio, que es un 24-70, un lente muy muy bueno, pero generalmente o fotografiamos bien angular o bien con tele. Así que acompáñenme en esta aventura, va a estar súper interesante, súper entretenido, y mostrarles la belleza de este maravilloso lugar. Como pueden ver, puse en esta oportunidad la cámara en medio del arroyo con el agua. Está muy complicado para poder componer porque no me quiero meter al agua, pero sin embargo el recorrido de este arroyo nos lleva hacia una roca bien empinada que tiene una forma de montaña. Les voy a mostrar ahora para que puedan ver la composición. Como ven, el recorrido del agua que llega al final de la roca empinada que les comento. Sin embargo, ustedes no lo pueden ver en la toma en estos momentos, pero si bajo la cámara un poco más, hay un poco de nieve con hielo que también quiero hacerlo parte de la composición. Así que esta fotografía va a ser una fotografía compuesta de dos tomas y va a ser bien interesante. Aquí les comparto. Al final me decidí por algo completamente diferente, ni se acerca en nada a lo que les comentaba por el video. Probé las dos tomas verticales y no me gustó para nada cómo se veía, la forma que le dio. No sé si al juntarla traté de, porque estaba medio deformada, deformarla bien, pero no. Y la toma que ustedes están viendo horizontal tampoco, así que dentro de la toma horizontal hice este recorte vertical y este sí que me gustó. Encuentro que tiene más dinamismo y está bien ordenada. La columna principal, la roca principal, está bien centrada, el agua bien dirigida y no hay tanto elementos distractores. Así que esta fue la toma final que me gustó y que disfruté de mejor manera. Espero sea del agrado a ustedes y podamos seguir disfrutando más imágenes. Mientras seguimos caminando, estaba reflexionando y pensando que yo tengo una tendencia excesiva al gran angular, lo dejo confesar. Me encanta fotografiar con gran angular, no sé, esas perspectivas que se ven con el angular cuando uno fotea a 16, a 14, etc. Me encanta. Sin embargo, el mundo del teleobjetivo es un mundo espectacular, maravilloso. Es un mundo donde nuestros ojos no llegan, o muchas veces no ven. No sé si se han dado cuenta, a veces cuando uno va en el mar, esas olas que están en la lejanía, o en un día en la montaña, las montañas que están lejos, los pequeños detalles que se producen en las rocas, etc. Hay muchas cosas que están lejos de nuestra vista, que con un teleobjetivo se puede lograr y que con un gran angular no se puede. Por eso que es importante también hacer fotografía con teleobjetivo, darse el tiempo de descubrir ese mundo, de investigar, de explorar, de ampliar la vista. Es súper interesante, a veces incluso difícil, porque no cerramos tanto en los rangos más angulares, pero de eso se trata también este video,
de que estamos haciendo tomas con gran angular y tomas con teleobjetivo. Así que vamos a seguir buscando alguna que otra toma para poder mostrarle a ustedes y ver lo lindo que es el mundo del teleobjetivo. Continuamos. Amigos, está nevando súper fuerte, está nevando a full, pero desde acá quiero compartirle una composición que me llama mucho la atención con el 70-200. Se encuentra acá, con esa roca allá al final. Voy a acercar un poco la cámara para que me puedan ver. Pero sí, miren, ahí sería, si no me equivoco, ahí. Esas formaciones rocosas con toda la neblina y la nieve que hay lo hacen verse súper interesante para el teleobjetivo, que es uno de los lentes que también más ocupo. Como hemos podido ver a través del video, hemos hecho unas tomas con tele, tomas con gran angulares, y aquí hay otra toma más con teleobjetivo muy interesante. Así que me voy a preparar para dispararla, porque está muy interesante. A ver si les puedo mostrar, de hecho, sería bueno. Miren, voy a ponerla en modo video, la cámara. Voy a poner a grabar. No sé si van bien ahí. Pero claro, eso es lo que yo les quería compartir. ¿Ven cómo se ven las diferencias de contraste por la neblina y todo entre las rocas? Así que quiero sacar una foto desde acá. Va a ser vertical, sí. Así que les comparto ahora cómo va a salir la foto. Bueno, acá nos encontramos en la última composición de este videoblog. Es una composición vertical con gran angular, muy interesante, que la encuentro, no sé, muy dinámica. Como pueden ver, aquí tenemos estas rocas que están acá. Estas dos, uno, dos, después está el agua y después está ya esa roca bien puntiaguda al final, y con la neblina y todo lo hace muy agradable a la vista. Así que estoy disfrutando esta composición. Yo creo que van a ser tres fotos, porque tengo que hacer un focus stacking aquí, ya que estoy muy cerca de la piedra, de esta primera piedra que se ve aquí. Una foto para aquí, una foto por esta y otra foto para el fondo. Así que esta va a ser la composición y esta va a ser la fotografía. Thank you.
Bueno amigos, desde aquí, desde esta composición, me comienzo a despedir. Espero hayan podido disfrutar conmigo esta experiencia en terreno, en la nieve, con frío, disfrutando del gran angular y del teleobjetivo. Mi invitación siempre es que salgan a explorar, salgan a fotografiar, es la única manera de poder progresar y de disfrutar la vida. A los amantes que somos de fotografía y de naturaleza nos encanta esto, es aquí donde nos sentimos más plenos y más vivos. Así que esa es la invitación, les invito a suscribirse, denle like a este video, todas esas cosas me ayudan mucho a poder seguir creciendo, a poder seguir haciendo más videos y compartir con ustedes mi experiencia acá en terreno en los Estados Unidos. Así que les mando un abrazo cariñoso a todos ustedes, gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo capítulo.